la tienen. Esta unidad se ve en las cajas abiertas, pero la compré por dos razones y el propósito. Como pueden mirar, ahí hay una máquina de hacer ejercicio para correr y hay otra máquina para coser, que por ahí la van a mirar. Por esa cuestión yo la compré, no se fue tan alta. En esas dos recupero mi dinero y lo demás es ganancia. Vamos a ver qué tal está. Bueno, pues aquí estamos, comenzamos la primera caja. Vamos a ver. Este es para cuando te lastimas la mano. Okay. Mira, aquí casi es como tiene de sus medicinas. Y puras plumas. Plumas de colores. Bonito para diseñar. Y esta caja es todo. Bueno, lo dejamos a un lado. Aquí está una máquina de coser. En estos tiempos estas máquinas son bien cotizadas. La verdad las quieren mucho. Y esperemos que sirva o que por ahí esté su cargador. Vamos a ver aquí. Está esta chamarrita de niño marca Polo. Muy bien. Aquí está otra chamarra. Esta es que se ve como que es de niña. Vamos a ver, marca Charter Club. Pues se ve bonita. Miren. Ok, vamos a ver. Otra camisita de polo. Se ve bien. Mira. Ok, vamos a ver. Unos lentes. Bueno, aquí curitas. Oh, mira, esta es una báscula. Hacemos aquí un lado. Esta, quién sabe qué sea. Va a ser algo de para mujer, para el pelo. Quién sabe qué. Bueno. Aquí está. Esta es una plancha. Y productos personales, curitas, spray. Esta va a ser de la máquina, se me hace que sí. Esperamos que por ahí salga su cargador. Bueno, está el pantalón, una blusa. Es muy difícil ahora grabar así, que cuando no tienes a alguien que... Y no tengo todavía todo, apenas soy nuevo en esto, así que compréndanme. Este es de Gap, está bonito, es un suéter. Hago una pausa aquí. Ya compré mi pechera para poder poner mi teléfono en medio y usar las dos manos. Ahora sí, para poder grabar mis videos mucho mejor cuando no tenga ayuda. Así que ya viene en camino. Pronto la estaré usando. Continuamos. ¡Córrela! Bonito. Vamos a ver. Esta es... Se pierde. Esta es otra marca, MPG, quién sabe qué sea, pero es un suéter de como de ejercicio, está bonito. Y como que iban al gym, ahí están las toallas del gym, al gimnasio. Otro suéter de ejercicio también. Aquí está otro pantaloncito. Marcas ni me las sé, pero aquí está otro pantalón, ¿no? Y libretas, un libro, no tiene nada, pura libreta, y pues a la que sigue. Bueno, vamos a ver este. Ok, son puras telas. Sí, todo el cajón es de telas. Y pues sí, en estos tiempos, ¿saben qué? Las personas se están dedicando a hacer
mascarillas por lo del COVID. Y pues sí, aquí está la máquina de coser. Entonces sí, sí van a ser por de estos de mascarillas, para hacer mascarillas. Porque la tela toda esta se ve, mira que es de algodón. Entonces sí, va a ser para eso. Pasamos al que sigue. Este es otro como cofrecito. Vamos a ver. Está cerrado, pero se mira vacío. Se escucha vacío. Ya. Está vacío. Aquí también es como tela. Ropa. Sí, es pura tela. Bueno, aquí. Este es de una Mac. Espero lo hayan dejado. Es un cargador. También muy raro encontrar todo completo. Este es un cargador de cepillo de dientes. A ver qué es esto. Y es todo. Nada interesante. Ok, abrimos estos cajones. Vamos a ver. Vacío. Bueno, ya salió el cambio. Por lo regular son 100 pennies. Nada. Sigue. Vacío. ¿Qué hay? Cartas. De la escuela. Aquí se cayeron todas. Calculadora. A ver. Último cajón. Vacío. Esta caja, bueno, esta caja sí. Se mira que estuvo cerrada. Es la primera que he mirado aquí. Que se mira que está cerrada. Vamos a ver. Ya salió la Mimi. Aquí está la Mimi. Bueno, está algo sucia. Del guante está rota. Pero para eso tenemos la máquina. Ah, y este es de un teléfono. Bueno, esto es algo bueno. Encontré lo que son los audífonos, el cargador. Y pues ya está, su USB con su cargador. Estas son las SIM cards que dan para poder activar tu teléfono. Y si no viene. Aquí está un oso. Y sabes qué. Saben. Puro otro osito. Y como pueden ver, puras cremas. Ah. Mira, de hecho ya hasta se rompieron. Y ya mancharon la caja. Ahora vamos a tener que ver eso después. Bueno, voy a mover estas cajas y ahorita las voy a poner aquí abajo, de este lado, que ya hice espacio, y a ver qué. Ok, ya moví esta caja, otro como baúl, esta otra y esta caja que está sellada. Y comenzamos por esta que ya está abierta. Ok, vamos a ver. Difícil es cuando no te graban. Y si pongo la muñeca a que me grabe. Aquí está. Vamos a verla así. Está grande, ¿eh? Quién sabe qué marca sea. Ya después vamos a ver. Creo que son American Dolls, algo así. Aquí, por lo que estoy mirando, puros libros. Una tableta del Amazon. Esperemos que sirva. Vamos a ver si prende.
ya de tener un tiempo aquí, ya no está descargada. Libro. Libretas. Este, vamos por este. Vamos a ver. Ok. Mira, interesante. Vamos a ver. Ah. Mira, este es una... una iPad, una mini iPad, pero nunca ni las dejan. Ay. Permítanme, ahorita la abro. Ya la abrí y aquí está. Nada. Los instructivos. ¿Saben que hasta las cajas, así como están, si las tienen, hasta las cajas en eBay con cosas y stickers y todo, se pueden vender? En realidad que en eBay todo lo que se imaginen lo venden. Bueno, aquí está el cepillo y este es el que les decía que tiene, todavía sirve. Y aquella cosa era su cargador, el que miraban hace rato. Pero pues esos obviamente que son basura. Vamos a ver. Este es un trajecito. Está bonito. Es de la Tortuga Ninja. Son unos pants. Se van para un lado. Y pues ropa. La ropa se mira muy bien. Por lo que estoy mirando, miren. ¿Saben qué? La voy a poner toda aquí cerca para que la puedan mirar mejor porque me muevo mucho. Ok, más o menos así la puse. Este es un pants de puntitos morado. Este es como unos leggings negros. Aquí está otro como pants rayadito. Esta es una camisa que ya marca, ya no se mira. Miren, camisa. Esta es otra rayadita de manga larga. Otro pants. Esta me gustó, está chida. Es de Disney, marca Disney. Y aquí está el Mickey Mouse. Bueno, vamos a abrir otra caja. Esta. Y esto me gustó, es lo más sobresaliente de esta caja. Este me gustó. Un buen rompecabezas. Es bueno estar haciendo rompecabezas para siempre estar activos. Bueno, vamos al que sigue. Estas cajas de aquí. ¿Saben qué? Vamos a ver. Aquí sí hay más cajas, miren. Espero que haga la diferencia porque no va muy bien. Aquí, bueno, déjale, quito todas estas cintas y volvemos. Ok, ya está. Vamos a ver. Esta es caja para meter los cassettes. Uno. Aquí hay otra cajita de esas, vacía igual. Vamos a ver, una pelota. Vamos a ver si le sabe el muchacho. Nada, no. Con una mano no se puede. Oh, miren estos. Están buenos. Pro Mama. Son Adidas. Una buena limpiada y vámonos. Se ven bien. Vamos a ver si está el par. Ay, oh, este. Le falta la pila. Un Samsung. Ojalá que por ahí esté. Pila, el cargador y todo eso. Oh, tenían perrito. Vamos a ver. Pañales. Y pues creo que es todo. Y estas son como maquetas de lo que hacían en la escuela. Todo esto de aquí. Libretas. Y ya. Todo. Bueno, ahorita que esculqué un poquito más, que miré, salió esta máquina. Es una máquina de coser. Ahí está. Y se ve que sí está aquí adentro. Ahí se miraba.
El informativo. Hola amigos, otro video más. Y ahí disculpen la voz, estoy un poco ronco. Ayer nos andábamos mojando y ahora ahí están las consecuencias. Está haciendo demasiada calor. Aquí tengo un airecito pegadito a mí. Y voy a empezar con los saludos. Un saludo para Braulio Manríquez. Gracias por mirar los videos, gracias por comentar. Otro saludo para Jonathan Salas de Lingwood, California. También un saludote. Gracias por estar mirando los videos. Otro saludo para Matías Batman de Buenos Aires, Argentina. Un saludote hasta allá, lejos, pero ahí están. Gracias que llegan los videos allá y los pueden mirar. Y bueno, les voy a comentar por qué compré yo esta unidad. Bien fácil, por dos cosas. Una, pues como miraron, la máquina de coser y la de hacer ejercicio para la bici. Con eso yo recupero mi dinero para atrás, pagué 330, no se fue muy alta para lo que había, lo recupero. La segunda fue porque estaba bien cerquita de mi casa, solo fui, no era muy grande, no había muchas cosas, entonces yo creo que en una hora, dos horas ya había recogido todo, es algo rápido, dinero rápido, y por esa cuestión fue que yo agarré la unidad. Y pues ahí como miraron antes de empezar el informativo, lo último que encontré, las últimas cajas eran puros libros, ya no lo quise sacar, pero lo que sí voy a sacar es cómo subí mis cosas en mi pichila, mi camioneta, que me hace la vida bien facilita, la verdad, fácil, ahí lo van a mirar por qué. Y en la última cosa, el video que viene va a estar bien bueno, encontramos algo bien, bien chido, me gustó. Recuperamos el dinero bien rápido y van a ver ahí la sorpresa también de quién llega. Y pues ahí gracias por mirar, continúen viendo el resto del video. No se les olvide suscribirse, denle like y activen la campanita. Hasta la próxima. Bueno, aquí está, aquí tengo ya el mueble, ya saqué uno, ya subí el otro. Y esta es la pichirila, que tiene una de estas ventajas. Ahorita les voy a mostrar cómo me ayuda mi pichirila. Aquí está, ya subí mi mueble. Ahora iba para arriba. Pichirita. Ahí quedó. Me hace el trabajo más fácil. A veces que sí, aquella que la cosa que se ve allá. Si algo está muy pesado y no lo puedo jalar, me ayuda mucho, lo jalo con eso. Nunca lo he usado, pero si pudiera, si de plano está muy pesado. Pero ahí está, la pichirila, viejita pero aguantadora. Miren, miren esto. Ni, ay, hasta nervioso me pongo con una mano yo. Creo que con caja. Mira esta caja. Llena, que estén. No, güey. Mira. A ver. Kodak. Ok.